Muy buenas tardes y bienvenidos a Sur Madrid Televisión. Nos encontramos en el Municipal El Soto en Móstoles para retransmitiros el partido de tercera división entre el Club Deportivo Móstoles y el Atlético Pinto. Partido que va a estar emocionantísimo, seguro, porque ambos conjuntos, Móstoles y Pinto, se encuentran actualmente únicamente un punto por encima del descenso. Y será más que crucial en los tres puntos para poder respirar. Es el último partido, el único que queda por jugar en el grupo séptimo en esta jornada 35. Y como decía, ambos equipos se encuentran igualados en la clasificación con 41 puntos, mientras que el primer clasificado en puestos de descenso, que es la posición 17, es el Tribal Valderas, con 40 puntos, únicamente uno menos. Por lo que el Móstoles, que gozaba en anteriores jornadas de una posición cómoda en la tabla, los malos resultados obtenidos han hecho que el conjunto mostoleño vaya a sufrir más de lo esperado en estas cuatro jornadas de liga que restan. Así que esperemos hoy pueda sacar el conjunto un resultado positivo, sumar tres puntos y alejarse así de cuatro en los puestos de descenso. Aunque esperemos a ver qué pasa, ya que el Atlético Pinto se encuentra en la misma situación y tampoco querrá complicarse la vida. Y mientras vemos a ambos equipos cómo calientan, rápidamente vamos a darles el once inicial. Y por parte del Atlético Pinto, el conjunto visitante que ahora vemos en nuestras pantallas calentando, jugarán la portería con el dorsal número 1 Eras, con el 2 Garci, con el 3 Alex, con el 4 Fran, con el 5 Luis, con el 9 Roizo, con el 10 Ribe, con el 19 Aus, con el 20 Jaime, con el 22 Pardo, el capitán, y con el 24 Corrato, el técnico Agustín Vara. Mientras que el cuadro local, el Móstoles, saldrá con Edu en la portería. Chema, Chiqui, Sergio y Pelu en la defensa. Clausí, Javi Ruiz, Tejero y Aarón García en el centro del campo. Y en la delantera de enganche, Viti, y arriba Rafi. Vamos a ver la respuesta de hoy en el Soto del conjunto de Rafael Mezquiriz, que no le basta con puntuar, debe ganar y poder así tomar de nuevo algo de oxígeno y no ver tan cerquita como lo está viendo ahora mismo esos puestos de descenso. Vemos ahora cómo el conjunto mostoleño calienta al fondo de nuestras pantallas, realizando algunos ejercicios con el balón, ultimando el calentamiento en este partido importantísimo. No podemos parar de repetirlo, ya que una victoria daría algo de aire, mientras que una derrota sería, aunque continuar en puestos fuera del descenso, complicarse la vida y sería sufrir más de la cuenta en las tres jornadas restantes de liga. Y con estos instantes de previa, mientras veíamos calentar sobre la hierba ambos conjuntos, nosotros nos tomamos un pequeño respiro para dar comienzo en breves instantes de este partidazo entre el Móstoles y el Atlético Pinto. Hasta ahora mismo. Ya estamos de nuevo aquí en el Municipal El Soto, preparados ya a puntito de que comience el partido. Los jueces de línea que ya han comprobado las redes de ambas porterías, y el colegiado que ya solo está esperando
que se sitúen sus asistentes en sus puestos para dar el pitido inicial. Y ahora comienza el balón. El primero en jugarlo será el Móstoles. La juega Esclausí de cara para Pelu, que la manda largo para que la pelee Rafi. Se anticipa ahora el central Luis. Ahora cuidado la apertura, la parte izquierda del centro y el juez de línea que señala fuera de juego. Ha cambiado en el partido y el esquema del técnico Rafael Mezquiriz, que ha optado por situar al capitán Achigui en el centro del campo. Jugando de volante en vez de central, que es lo que estamos habituados. Por lo que la pareja de centrales en el día de hoy será Sergio y Tejero. Ya la juega el Pinto, buena apertura para el extremo Garci. Y no se complica ahora Chema mandando el balón a banda. Ya va a poner el balón de banda. La baja el jugador, se da bien media vuelta a Roizo. Se cae, dice el asistente que hay falta de Chema. Falta peligrosa en el lateral izquierdo del área grande. Un semicórner y va a ser el propio Roizo el que ha recibido la falta, que va a lanzar. Cerradito con pierna izquierda, peligroso. Seis hombres del Pinto al remate, otro a la frontal. Vamos a ver, preparado. Roizo coge carrera, golpea directo raso contra la barrera. Quiere llegar Clausí. Y será banda para el capitán lateral derecho Pardo. Recibe no Roizo, la centra, rebota. Ahora balón largo, Tejero se la quita de encima para que la pelee Rafi, la deja de cara para Javi Ruiz. La corre Clausí, largo. El control orientado, se le va larguito. Es el portero, era Sara el que la manda largo arriba. Salta Chema. Rebota el jugador del Pinto, se la queda Tejero, que ya toca con Aarón. Y este la quería jugar con Viti, le pegó mal. Y pelota que recupera el Atlético Pinto. La saca largo, buscando a Agus. Mal control, se lleva Chiqui. La manda largo para que la corra Rafi. Pero va a llegar antes Luis para mandarla fuera de banda. Recibe Rafi de espaldas, se quería marchar, ve la falta. Y balón para el Móstoles, a balón parado. Y ya será Clausí el encargado de botar la falta. Seis jugadores del Móstoles al remate, preparados en la frontal. Coge carrera Clausí, pierna izquierda, segundo palo muy largo. La deja salir ahora Fran. Y se la saque de portería para el Pinto.
Y se cumplen ahora 5 minutos de la primera mitad en el Municipal El Soto. Y el marcador que sigue 0-0. Para largo arriba Eras. La pena viene ahora Agus. El balón que intentaba llegar a García, se anticipa Tejero que la despeja. Buena combinación de Clausí para Javi Ruiz, que quiere encarar. La toca con Rafi, quería volver de tacón, mal. Recupera defensa, ahora es Agus el que lo manda larga. Se duele el jugador por una supuesta patada de Rafi. Rafi dice que no hay nada, al colegiado que tampoco. Y el jugador Agus que se queda tendido en el suelo. Ya le pega largo arriba Edu, para que la pelee Chiqui, pero se queda con ella Roizo, que ahora la pierde, recupera Clausi, para Javier Ruiz, parte izquierda, continúa, se va hasta la línea de cal, se quiere marchar, cambia ritmo, se va de uno, se va de dos, del tercero no pudo. La juega, buena hija de cara de Jaime ahora, para Roizo, toca en el centro del campo, recibe de nuevo. Triangula en Jaime, esa media vuelta. La zancadilla ahora de Aarón. Y el colegiado que le señala tarjeta amarilla. De nuevo Royce, el dorsal número 9, el encargado de botar la falta. El movimiento en el área, la pone cerradita. Sin problemas para Edu. Que ya le va a pegar largo arriba para que la corra Rafi. Para que le pueda llegar, sale el portero. Ahora se anticipó bien Eras. Que despeja el balón a banda. La saca, es Clausi, el que abre la pelota, se quiere marchar. Sigue su marca, hace el amago, la deja hacia atrás. Para Pelu, amaga, la pone pierna derecha. Y cuidado ese balón que se marcha por encima del larguero.